Bueno, muchas buenas tardes. Me da mucho gusto que todos los participantes que están aquí y dispénsenos porque teníamos problemas técnicos y por eso se ha retrasado la reunión. Welcome, and I'm very happy that all of you guys are participating in this panel. And I'm sorry, apologies for the technical difficulties that we had earlier, but we're ready to start. My name is Laura Garcia. I'm the editor of the Tribuno del Pueblo, and I would like to tell you how these panels came about. It's a delegation of activists, researchers, and independent journalists convened by the Chicago-based El Tribuno del Pueblo and People's Tribune were moved to action by current immigration policies that separate thousands of children from their parents, that allow Border Patrol agents to injure and kill people with impunity, and that the border wall desecrates ancestral lands of indigenous people. Our goal is that these presentations are designed to allow community members to work together to build communities and to be able to network and be able to build liaisons that can create a movement in order to do away with the policies that are now present and are damaging and are hurting our brothers and sisters, whether it be immigrants, migrants, or refugees. We intend to contribute to this ongoing work of building these connections along the U.S.-Mexico borders. Just a little bit about the Tribuno del Pueblo. The Tribuno del Pueblo is a reader-supported publication. We used to be in print, and now we're digitally. Our pages are open to the movement to use it as a platform or a tool to speak out and organize and educate our people. Our focus is the struggles for a better life of the immigrant, migrant, and refugee community, as well as the poor people of this country. As such, we're a press or a publication of the movement. So like I said, thank you. And before I go on, I would really like to thank Carlos Marentes for his participation in coordinating a wonderful panel. He's from the Border Agricultural Network. And with this, I will just pass it on to Bob. He's the editor of the People's Tribune. Thank you, Laura. I'm Bob Lee, the editor of the People's Tribune, and we're a sister publication of El Tribuno. And like El Tribuno, we're a national paper based in Chicago with correspondents in different parts of the country. We're completely volunteer run and funded by donations from our readers. And we're devoted to the understanding that an economic and political system that doesn't feed, clothe, house, or care for all the people must be and will be replaced with a system that meets the needs of the people. And we try to offer a platform to the millions of people in this country who are fighting to survive and try to help build connections among these fighters and the awareness that together we can create a whole new society and a whole new world. And most of our articles are written by our readers. And we're happy to be part of this collective effort to sponsor a series of panel discussions on this critically important issue. And I also just want to note the fact that we are recording this discussion and the recordings will be posted online. Thank you. And I'll hand it over to Carlos. Thank you. Buenas tardes, buenos días. We are in El Paso, Texas, a few meters from the from Ciudad Juarez, Chihuahua. We are divided by a river, so we will be speaking about what's going on in our border region. We will speak about the crisis we are facing in the border region. Not only the current pandemic crisis, but you know, all the crises that we have been facing in this area. We were already in bad situation prior to the pandemic crisis, and now the situation is worse. So
We're gonna have four persons, four leaders of the movement who will touch different issues, and we hope that their presentations will give you an idea not only about what's going on, what are the challenges, what we are facing in this border region, but also the resistance and the struggle, the organizing, and how our community from both sides of the border has been responded to the current crisis. We're gonna have first Isla Villegas. Isla Villegas is a woman leader from our community, the struggle of the barrio. She comes from the movement of La Mujer Obrera, that more than since the early 80s has been fighting for the rights of the woman, trying to put the woman as the protagonist of change, not only as a witness of change, but actually the, and the importance of the struggle of women in the border area, and you will later hear Attorney Susana Prieto, is that in this area, the most significant sector of the productive forces are women, working women. So that's a very important fact. I was told to, so after Hilda, we will have Rosemary Rojas from the Border Agriculture Workers Project, also a woman leader in our region in the movement for the dignity and justice for women and for indigenous communities. Then we will have Susana Navarro, who has been fighting for the rights of maquiladora workers for most of her life. And she will tell you what's going on in Mexico, and she will also speak, you know, what happened when somebody challenged the capital of the maquiladoras. And then finally, we're going to have Fernando Garcia, founder and leader of the Border Network for Human Rights, who have been leading the struggle to promote the rights of the immigrant families on both sides of the border. Let me just show you a map of where we are. We are right in the middle, El Paso and Juarez. We're in the middle of the border between United States and Mexico. And we have a very, very, very deep relationship. The movement actually is in both sides of the river. And this is where we are. This is, you know, many people don't know, in the United States, don't know about El Paso. Actually, many people discovered El Paso a year ago when these white supremacists got into a Walmart and started to shoot people, killing 23 persons. This is El Paso. So we want to start, and I'm going to stop. You know, this, we're going to start with Hilda, with Hilda Villegas. I'm going to ask her to start her presentation. Meanwhile, I'm going to show you a photo of her in one of the many protests that they've been doing to protect the public education system, especially the public schools, the education of the barrios. She is a single mother. She is part of the leadership of the community organization named Familias Unidas del Chamizal. The Familias Unidas del Chamizal has been fighting against the closure of public schools by El Paso District authorities in the barrios. They have resisted and they have struggled against gentrification and the aggravation of the environmental racism that is unfortunately affecting the poor families and the poor barrios of El Paso. Her struggle comes from the, as I mentioned, from La Mujer Obrera movement more than 40 years ago. They created La Mujer Obrera as a movement
to respond to this displacement of thousands of women from the garment industry. Garment industry used to be a very important sector of our economy in El Paso. And the movement has been attempting to create economic alternatives. As I say, to place working women as protagonists at the center of the movement for dignity, for communities that are actually serving the most marginalized sectors in our society. For the past 5 months, they have been struggling with a campaign that they have, education is a right, la educación es un derecho, because we see that the bad government, el mal gobierno, has been using the crisis to attack public education and to continue to an attempt to create a segregation in our school districts, in our school systems. So she's going to speak. Adelante, Villega, Elda. Buenas tardes. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de presentar lo que está pasando aquí con nuestra gente aquí en nuestras comunidades. Voy a hablar en español y me imagino que va a haber traducción en inglés para las personas que no entienden, pero pues como les dije, mi nombre es Hilda Villegas, yo soy parte del barrio Chamizal. Yo aquí nací en El Paso y también aquí crecí en el barrio Chamizal. Yo fui muy afortunada de haber conocido a la mujer hace 18 años. Yo he sido parte de la mujer obrera. Yo tuve que venir a la mujer obrera para poder aprender sobre mi historia, la historia de las mujeres y la lucha y lo que estaba pasando. Porque como siempre, no sé si entienden que El Paso es muy diferente a muchas ciudades de los Estados Unidos, y más diferente y más aislada es nuestras comunidades pobres del resto de la ciudad del Paso. La ciudad del Paso es una de las ciudades más pobres a comparación de las ciudades del Texas, y eso pone a nuestra gente en una desventaja. Y también por estar cerca de la frontera, pues estamos viendo que hay la cuestión de la inmigración, y que nuestra comunidad, especialmente el Chamizal, es donde llegan las familias inmigrantes, porque es una comunidad que tiene la vecindad más, más barata, está más cerca de la frontera, y las familias pueden estar cerca de sus seres queridos en Juárez. Es como si estamos unidos a Juárez de una manera, la Chamizal, somos las mismas familias, y eso nos hace en una manera, nos aísla y nos protege de ciertas cosas, pero también nos discrimina, nos pone en una situación muy, muy vulnerable, porque nuestra comunidad constantemente está generando nuevas familias, se están perdiendo las familias. Como dijo el compañero Marentes, la mujer obrera tiene una historia de luchar por la dignidad de las mujeres, pero también en este momento es como nosotros como mujeres mexicoamericanas inmigrantes, que tenemos mucho cultura, mucha experiencia y un sentido de lucha, como nosotros también defendemos nuestras comunidades, pero reclamamos nuestros espacios y usamos nuestro conocimiento para crear una comunidad digna que no nos discrimine. Como mujeres aquí en el Chamizal, hemos estado luchando en contra las injusticias ambientales, estamos muy cerca de la frontera, nuestra comunidad es en donde, como se les dice, el dumping ground de las industrias, no nomás las de Juárez, pero también las industrias aquí locales. Y pues eso ha supuesto a nuestras familias en una posición donde tenemos altos índices de asma, tenemos problemas de diabetes, de la alta presión. Y muchas personas dicen, pues es por la cuestión de ser mexicanas, pero estamos estudiando que la contaminación de nuestro medio ambiente tiene mucho que ver con que hay niños que están desarrollando enfermedades que no deberían de tener a esa temprana edad. Y pues nuestras escuelas sufren bastante porque están rodeadas de estas industrias. Pero pues la lucha en cuestión del racismo que existe, ¿verdad? Que está muy escondido en El Paso, porque las personas del poder del Paso han usado la discriminación sistémica y la burocracia racista para controlar los recursos y para seguir violando los derechos de nuestra gente.
nos han dicho que por ser inmigrantes y no saber hablar inglés y porque por cuestiones de otras cosas que tiene nuestra comunidad, no tenemos derechos, no nos reconocen como residentes del Paso. Y eso nos ha puesto a peligro a nuestras familias, como lo de la educación. Nos cerraron dos escuelas importantes del barrio y dejaron las escuelas que estaban sujetas a estas condiciones malas del ambiente y nomás pusieron a nuestros niños ahí, sí, siendo que la mayoría de los papás estaban en contra de esas injusticias. Entonces, esto es lo que hemos estado enfrentando nosotros. Ahorita con la pandemia estamos viendo que las más afectadas son las mujeres inmigrantes mexicanas. Y ahorita hemos hecho unas encuestas y son las que están sufriendo el trauma porque están viendo que sus hijos no pueden navegar un sistema discriminatorio y ajeno. Y nos han puesto en una posición de casi nos degradan como seres humanos, ¿verdad? Y como mamás, y nos hacen sentir que no podemos, no tenemos la capacidad para poder ayudar a nuestros hijos. Es una desesperación que no se está hablando en El Paso. La prensa aquí local está bien controlada por las personas que controlan estos institutos y que controlan el poder. Entonces, es muy importante nosotros poder seguir con organizándonos. Somos un proyecto de la mujer obrera y hemos decidido organizar en el barrio Chamizal porque aquí era la historia de las fábricas, como dijo el compañero, ¿verdad? De que las compañeras dieron tanto por el desarrollo de la ciudad del Paso y sin embargo sus comunidades están en estas condiciones. Entonces nosotros hemos decidido que estos son nuestros espacios, que nos los hemos ganado con el sudor y con nuestra mano de obra y que ahora nuestros hijos merecen un mejor futuro. Porque ahorita están hablando en cuestión de las escuelas que hay personas o papás más que pueden, están más capaces para darles una educación virtual por la cuestión de la salud o de que están, tienen miedo. Pero si hoy es tú una persona, una mamá de un lugar más económico estable que dice, yo tengo derechos y yo no voy a mandar a mi hijo. Y cuando hoy es una compañera del barrio que dice, no tengo ninguna alternativa más que sacar a mi hijo de la escuela porque lo está traumando y porque yo no le puedo ayudar. Esas son las condiciones de nuestras comunidades. Entonces, nosotros estamos muy conscientes de que hay una diferencia muy grande dentro del Paso y que hay personas que no entienden la realidad de nuestras comunidades y que no es nomás nosotros decir tenemos derechos, pero de veras tenemos el derecho de ejercerlos, podemos practicarlos dentro de un sistema que nos discrimina y lo usan en contra de nosotros. Es algo muy, muy desgastador. Pero también, como dice el compañero, como mujeres no podemos dejar que otros digan que no tenemos la capacidad, que otros hagan decisiones, porque también hay personas que hacen decisiones y por no entender esa diferencia a veces nos perjudican. Entonces, como mujeres nosotros tenemos el derecho de organizarnos, de trabajar, de sanar las relaciones entre unas de nosotras y usar nuestra creatividad y nuestro conocimiento que tenemos de nuestra gente y poder crear una comunidad digna. Entonces ahí es donde entra la mujer obrera teniendo los componentes de, tenemos de ciertos proyectos como el Proyecto Verde que está desarrollando espacios comunitarios verdes, pero también cómo sacamos todo ese conocimiento y cómo rescatamos lo que nuestra gente trae. Hay muchas personas en nuestro barrio que ellas ya practican esa relación con nuestra madre tierra, esa relación con crecer sus propios productos, sus prácticas. Entonces, ese conocimiento es una defensa, es una manera de resistir. Y eso es importante nosotros poder trabajar juntas en esa manera. No sé si me pasé ya mis 10 minutos. Thank you, Hilda. Now we're gonna have Rosemary Garcia, Rosemary Rojas, I'm sorry. She's a Chicana of Yaqui Apache origin. She has been a social activist for more than 10 years. She
here the board of directors of the Border Agriculture Workers Project. She's involved, she has been involved in many movements. She has been mobilization on Standing Rock in North Dakota. She has been encounters of women in a struggle called by the Compañeras Zapatistas. Has been part of other movements, and she is currently the regional representative in the International Articulation of Women. So I'm gonna Mary to give her presentation. Good afternoon, everybody. It's an honor to be a part of this panel with my brave compañeros and compañeros of our sister organization. And that have tirelessly been fighting on the border region for justice and dignity. And poor working people, women, and the migrant families. I wanted to touch on the pandemic crisis. COVID-19 has brought so much suffering across the planet, the nation, and everywhere around the globe. The number of infected people increases day by day, and every morning we count the deaths that occurred the day before, and we learn they are also increasing. The bodies are piling up in the morgue, and their families can't even pay them their last respects or pray for them and bury them in a dignified way. In our culture, that is one of the most sacred things that we can do for our family. But in this terrible pandemic crisis, women continue to be the hardest hit as a result that the premises of women's life are worth nothing. It's very important to understand the evils affecting women, particularly such as the savage appropriation of its labor force, the violence against women, the racism, forcing women into submission, the suppression of their voices, its objectification as sexual and disposable commodity, the social and political inequality that exists. We now add the disproportionate impact of COVID-19, creating a mix of damage, unsustainable and acceptable. Effectively, this crisis is reminding us of the perversity of the patriarchal nature of capitalism. In El Paso, Texas region, women represent 51% of the deceased, while men are only 49%. And according to the figures of the authorities and the institutions that are responsible for the emergency response to the coronavirus, the experience we have had for the past 6 months is that the official response to this crisis has been very deficient and has characterized as lack of coordination, improvisation, pure simulation. And we think that the numbers provided for public consumption do not reflect the reality of the serious situation that we face on the border. I work with women in the fields of the border region of El Paso, Southern New Mexico, and Ciudad Juarez. I know the reality of the anguish, oppression, inequality they systemically suffer. Most are terrified to go to work, to the fields, but they don't have any choices. What choices is there for them?
because most are single mothers, they're head of the household, who have to maintain their families. They know well that in these grave times, they are risking infection by working, and at the same time, they have to feed their families, pay the rent, and take care of all the basic needs in the household. They're psychologists, they're nurses, they're everything. They're the glue that keeps them together. In the United States, the salary that the women classified as Latina or Hispanic receive is almost half the pay that men receive. About 54 cents for every dollar paid to a white man. In other countries such as Mexico, the salaries of the women only less than 30% of what is paid to men. In addition to that, the women work more intensely and for more hours daily than men. And their work doesn't end when they leave their job site. It continues throughout the night. Typically, most of the women in labor in agricultural fields of New Mexico, where they earn between $20 and $30 for 12 hours of work, while men receive $50 to $60 a day. That is usually between 6 to 8 hours. So even the hours that the men work and gain more is far. There's such a discrepancy and such a bridge there. But as if the economic equalities was not enough, the exploitation of women in agriculture in El Paso, southern New Mexico region, is intimately mixed with the verbal, sexual abuse and harassment, physical violence and brutal rapes and wage theft. And this we hear on a daily basis from our compañeras who give us a report every day, every week. The predicament faced by the women farm workers begins at midnight, just to give a glimpse at what they have to go through on a daily basis and how little they sleep. It begins at midnight when they arrive at the recruitment sites in south side of El Paso, which is right in between the international bridges. They cross over the bridge in order to be hired by the labor contractors to work in the field that day. And once they're hired, they're transported in old, dilapidated vans with other workers. No consideration for any safety standards, distancing, or any safety protection. Once in the fields, they all work together without keeping appropriate distance to avoid possible contagion due to the group contact. Also, they're not provided with health and sanitary basic needs such as drinking water, hand washing stations, and clean or portable toilets. The ones out there, I get reports that some of them are 50 years old and have never been cleaned. Using the restroom in either the bushes or wherever they can. They're not provided with any protection, despite the fact that there are field sanitation standards that are supposed to protect the farm laborers. But most of the farmers in agribusiness, they don't respect that. There's no monitoring by authorities. There's no enforcement in charge of compliance. And so that's not done. And it says most of them, but it's all of them that don't do this. Agricultural work in the border region has become the perfect environment for contagion, the spread of the coronavirus, and for the loss of human life. And it's mainly our compañeras who have children and parents that depend on them. Because the health crisis has effectively merged with the economic injustice, most of the single mothers were excluded from the relief and economic stimulus programs approved by the federal government to alleviate the crisis, but they don't qualify. What's left out? They don't qualify for unemployment benefits. Many of them don't qualify for any public assistance due to their immigration status, or because some of the members of their family have non-immigration immigrant status. Working women don't have access to COVID-19 testing, let alone their families to get tested, because we know that behind each woman is a family with there's children. They can't receive emergency
assistance from food banks because all the health and relief programs, millions of dollars, are done by drive-through operations, and they have no means of transportation. So once more, over and over again, they're excluded. Many of the farm, the female farm workers don't have husbands and are now experiencing the ones that don't have husbands have to experience this alone. But what is worse is the women that do have husbands are experiencing more domestic violence in their homes without any protection from any institutions that are supposed to punish these acts of violence against women. Under this human crisis, women suffer violence not only in their homes, but also in the fields. Not only in the fields, but crossing the bridge every night to get back home to their children, and every morning to get back to work. It's a desperate situation that's causing so much affliction to women. But the cruel suffering and oppression border women face today is not a problem that started with the crisis. The conditions of exclusion, discrimination, economic injustice, violence against women already existed before the pandemic. The coronavirus crisis only exaggerated and aggravated the conditions of poverty and inequality that women have historically suffered under this patriarchal capitalist system. It's for all the above reasons that I stated, and there's so many more, but we just don't have enough time. For all the above reasons that our organization has intensified its work of organizing the women so they can defend themselves, so they can resist collectively, and that they first fight to survive this pandemic and protect their families. Second, to resist against the oppression, injustice, inequality. And third, to press for the rights to be respected, to end the exclusion of which they have been a victim to, and demand better working and living conditions. Yes, the situation for the women farm workers in agriculture they're desperate, they're critical, but at the same time, organizing process is taking place, and we see it around us because we're collectively organizing now. We are listening to the struggle, even in our own neighborhoods, where we were so excluded and segregated by a way of communication. This organizing process is taking place that can lead the border women to build a collective force capable of bringing changes to improve their lives and their family. But first, we have to get out of this crisis alive, and we're attacking these problems as they, not only as they come up, but anticipating what is the next move to punish us as women because we were born women. And this is our commitment, not only to ourselves, to our compañeras, to our compañeros, to our community, to our campesinas and campesinos, but to each other. We have to live and then try to change the world. And then in closing, I just want to say that there was something that I had stated when I went to Palestine. I think it's so important to collectively be able to meet the other women in the struggle, separated by a border, separated and enduring this life of violence. Women are sacred. They carry the seeds of life in their bodies and in Mother Earth. And we are not asking, but demanding to live with peace and dignity, with equality. We don't want to live in fear or hunger. And we are demanding these basic rights for our future generations, for ourselves, for our community, for each other. Gracias. Gracias, Rosemary. Thank you. The next speaker is Susana Prieto Torres. She has dedicated most of her life to fight for the rights of populadora workers in Juarez, in the border area, in Juarez, Matamoros,
in many places where we have maquiladoras that continue to oppress, especially women. Most of these maquiladoras are related to the United States automotive, high-tech industries. Our efforts to advocate for working people, maquiladoras, maquiladora workers, has led to threats and harassment from the companies and authorities. In 2019, she supported more than 30,000 workers who declared 45 strikes to demand better wages and better working conditions. When the pandemic crisis intensified, she supported thousands of workers who demanded to be sent home with sick leave pay to protect their lives, and the attacks against her intensified. Then in last June, she was violently detained in Matamoros, accused of provoking riots, and threats against public servants. Her arrest in Matamoros and imprisonment created a massive movement in Mexico, which extended abroad, mainly to the United States, to demand her freedom. Even a group of 60 U.S. members of Congress urged Secretary of State Pompeo to intervene with Mexico for her immediate release, which occurred in early July after 3 weeks. So now we're going to hear Susana Prieto Terrazas. Muy buenas tardes a todos, en cualquier parte de México, de Estados Unidos o del mundo, donde puedan ver esta interesante charla sobre el trabajo en el campo y en la ciudad de los jornaleros, jornaleras, obreros y obreras. Hablar del trabajo de estas personas en la franja fronteriza de México y Estados Unidos es hablar de una zona de guerra. Cuando todos nos escuchamos en estas conferencias, todos queremos irrumpir en llanto de escuchar a Hilda hablar de la situación de las mujeres en la Casa de la Mujer Obrera, en El Paso, de todo lo que tienen que luchar nuestros paisanos en Estados Unidos en contra de la discriminación, de la violencia contra la migración, contra las mujeres. Estar lidiando con que los políticos solo nos tomen a los activistas sociales en ambos países como bandera en momentos de votaciones, nos deprime, casi nos quiere enloquecer. Yo, por ejemplo, estoy en un punto de depresión en el que a veces creo que quizá luchamos por gente que no quiere luchar y que no vale la pena, pero luego me desdigo al minuto uno. Las condiciones de los obreros en la industria maquiladora en el norte del país y de los jornaleros en ambos lados de la frontera nos colocan en una posición de guerra. Los obreros, junto con los activistas sociales que los representamos, al igual que a los jornaleros y jornaleras, quedamos sitiados. Estamos en medio de dos fuegos. El fuego del capitalismo voraz de los Estados Unidos de Norteamérica, que trata a México como el traspatio. El mexicano es, en términos generales, maltratado por los estadounidenses si vive en México y si vive en Estados Unidos. Y si es residente o es ciudadano por naturalización, o si trabaja sin documentos legales o entró de una manera distinta a la prevista por las leyes de Estados Unidos, por alejarse de la violencia de nuestro país o por buscar un mejor futuro para sus hijos, porque Estados Unidos trabaja constantemente para mantener a los obreros y obreras en una condición de precariedad que en estos momentos resulta insostenible. Que los trabajadores y trabajadoras de la industria maquiladora en Ciudad Juárez vivan con un promedio
de 185 pesos diarios de salario, que no son ni $9. Suena terrible si consideramos que son $9 al día por jornadas de 10, 12 o 13 horas, considerando sus traslados de su casa a las maquiladoras y de las maquiladoras a su casa. Tenemos una descomposición del tejido social desde que estas maquiladoras priorizaron la mano de obra de las mujeres por encima de la de los hombres. Tenemos hijos e hijas creciendo solos en las calles. Tenemos una terrible inseguridad. No hay esperanza, no hay presupuesto de educación. Los obreros y las obreras viven deprimidos con estos salarios. En Chihuahua se vende como un paraíso sin sindicatos. Cuando el gobernador de nuestro estado ha ido a lo largo, cualquier gobernador, incluido el de ahora, a cualquier lado a buscar inversión, dice, esto es un paraíso sin sindicatos. El gobierno trabajará porque la Ley Federal del Trabajo lo coloca en esa posición para que no se otorgue registro de ningún sindicato. Y de acuerdo a la ley, la única forma en que los trabajadores pueden pelear por mejores salarios y mejores condiciones de trabajo es a través de un sindicato, pero no es a través del sindicato blanco que está enquistado en el poder mexicano desde hace 85 años a través de la CTM, de la CROC y de la CROM. Es a través de sindicatos que realmente trabajen por los intereses de los trabajadores, porque los sindicatos blancos solo han servido para proteger a los patrones. Son el brazo derecho de los departamentos de recursos humanos, el brazo derecho del capitalismo, el voraz, el que a su paso genera todas estas condiciones que nos platica Hilda, que se viven en Juárez y El Paso, igual se viven en Matamoros y en Bronzeville, con la pasada y la exportación de todas las mercancías que se producen en México para ir a Estados Unidos a cualquier otra parte del mundo. No se queda nada en nuestras localidades, se queda la contaminación de las aguas, del aire, del medio ambiente en general, la destrucción que la industria maquiladora y varias empresas generan a lo largo de la frontera de nuestros países, la sur de Estados Unidos y la norte de México. Luchar por los derechos de los obreros y las obreras, a mí no solo me ha costado que me fabricaran delitos utilizando a los empleados del propio gobierno para falsear hechos, declarando ante el fiscal general del estado de Tamaulipas que es empleado del gobernador dictador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, o aprovechar la coyuntura a solicitud de los empresarios aglutinados en organismos patronales como la Canacintra, como Index, como Coparmex, que no solo han intervenido aplaudiendo la inconstitucionalidad de la resolución para permitir mi libertad, sino que además han aplaudido y han sido presuntamente los orquestadores del desprestigio de mi persona como mujer, como madre de familia, como profesionista y como activista a lo largo y ancho de mi país. Se han pagado por querer luchar por mejores prestaciones para los trabajadores a través de un sindicalismo honesto, transparente, de los trabajadores, desde la base, que se organicen ellos, que sean ellos quienes distribuyan el pago de sus cuotas sindicales, que las utilicen para progresar ellos, para que progresen sus hijos, para que construyan guarderías que el gobierno no cumple con su obligación de mantener a una hora, que fabriquen escuelas gratuitas para sus hijos, que a partir de la secundaria se vuelve imposible estudiar porque prácticamente en todo el país se ha privatizado la educación a partir de la preparatoria. Es imposible para los hijos de los obreros y las obreras, los jornaleros y las jornaleras del país,
que están peor, ¿verdad? Porque ni siquiera respetan que los niños no puedan trabajar antes de los 16 años. Hay muchos niños trabajando en los campos y sus organizaciones lo saben mejor que yo. Estos obreros y obreras no tienen forma de brindarle un futuro a sus hijos pagando universidades y preparatorias privadas que corresponden a políticos o a sus amigos en el norte del país. La corrupción de los líderes de los sindicatos enquistados en el sistema y sobre todo en sus confederaciones obreras como la CTM, la CROC y la CROM, no va a poder ser erradicada de la noche a la mañana y muy probablemente no se pueda con todas las luchas que tenemos, sino que tengamos que ir más allá. Los trabajadores deben perder el miedo y si los activistas tenemos miedo, ellos tienen más. Porque la extorsión que me atribuyen a mí, que hago a las empresas y que nadie puede probar porque nunca lo he hecho, ellos llaman extorsión a hacer cumplir la ley a los empresarios extranjeros. Pero quienes extorsionan son ellos. Si un trabajador en México se organiza para luchar por sus derechos, el despido viene de inmediato. Entonces, los trabajadores que lograron, voy a hacer una corrección de la cantidad de trabajadores beneficiados con nuestra lucha en el Movimiento 2032 en Matamoros, Tamaulipas, respecto de lo que dijo Carlos Marente, le entendí que dijo que fueron 30 mil, fueron 70 mil trabajadores beneficiados con el Movimiento 2032. La industria maquiladora se quejó en Matamoros, Tamaulipas, de haber perdido 300 millones de dólares en el Movimiento 2032. No perdió, le pagó a los trabajadores lo que les correspondía y que utilizando a los líderes charros como Juan Villafuerte y Jesús Mendoza Reyes quisieron arrebatarles en el 2019. Ellos no cumplieron sino con cláusulas contenidas en el contrato colectivo de trabajo y con el pago de prestaciones de un bono anual que se venía dando desde hacía 15 años y que les quisieron eliminar por el aumento del 100% al salario que colocaba este bono o disparaba este bono de 3.500 pesos mensuales, que había, perdón, anuales, que había sido el último que la maquila había pagado a cambio de no aumentarles el salario a los obreros. Y esto estaba garantizado, apoyado por los líderes sindicales que los trabajadores mantienen con el 4% de su salario semanal. Ese salario precario del que les hablé, que puede promediar, por ejemplo, en Matamoros, en 1.400 pesos, a diferencia de Ciudad Juárez, que fluctúa entre los 1.260 y tantos y los 1.300. Pero a eso le tienen que quitar impuestos. Le tienen que quitar la contribución del trabajador al Seguro Social en su parte obrera. Le tienen que quitar el fondo de ahorro que tienen los trabajadores. Le tienen que quitar el crédito, el pago de amortización del crédito de vivienda, que es el Infonavit, el del Fonacot, si pidieron un préstamo económico para hacerse de muebles, para amueblar sus casas. Le tienen que quitar. Hay trabajadores, los que no tienen crédito de Infonavit, que tampoco tienen crédito de Fonacot, que se van con 900 pesos semanales a su casa. 900 pesos por semana. ¿Cuánto es dividido entre los 20 que da el dólar? $40, $45 a su casa. Con eso quieren los inversionistas extranjeros que se sostengan los obreros y obreras. Eso es lo que no permite que sus hijos puedan soñar. Que hijos de jornaleros, bueno, yo soy nieta de jornaleros, soy hija de obreros, fui obrera y nosotros todavía tuvimos hace 50 años la posibilidad de soñar, de salir adelante. La corrupción en la que han sumido los políticos a mi país
y la voracidad del capitalismo que cree que los mexicanos no tenemos derecho a vivir bien, aspirar a salir de la pobreza, ni si vivimos en México ni si vivimos en Estados Unidos, es lo que ha recrudecido todas las acciones que se han ejercitado en mi contra porque me han considerado la cabeza del movimiento 2032. Han mentido en todas las instancias. No he cobrado un solo centavo por la asesoría por casi 2 años del movimiento 2032. Por el contrario, porque se llevó a cabo en un lugar donde no tenía anteriormente casa, donde no tenía despacho, donde trabajaba en parques públicos para organizar la lucha de los trabajadores, donde me movía en bicicletas y en camionetas para brincar de empresa en empresa, a estarles brindando la asesoría jurídica gratuita, decirles si era legal o no lo que les estaban diciendo las empresas o los sindicatos. Ha tenido que haber una inversión y ustedes como activistas lo saben. Y el movimiento 2032, al igual que Obreros Maquileros de Ciudad Juárez, salvo en ocasiones específicas, como cuando convocamos a todas estas organizaciones que invitaron ustedes en Estados Unidos y algunas otras, han participado con nosotros en dar aportaciones económicas directamente a los trabajadores. Yo no trabajo con ninguna organización que ponga dinero de su bolsa para que los trabajadores se organicen y estén en su lucha. El dinero también lo pongo yo para los activistas de muchas partes en México y algunas otras en Estados Unidos. Soy repugnante porque no soy pobre, porque el dinero que hemos obtenido mi familia y yo durante 35 años de trabajo duro, entonces ellos, si usted lo invierte en que los trabajadores se organicen, si no les cobra, si va hasta donde ellos viven, no lo dice la prensa. Y me llama la atención lo que dice Hilda, que la prensa está comprada en El Paso, Texas, para los movimientos de activismo social. Pues también está cooptada o comprada en México o en Matamoros, en Ciudad Juárez y en todas partes nos van cercando. Privarme de mi libertad en Tamaulipas y planear entre el gobernador de Tamaulipas y Chihuahua que si salía de Tamaulipas libre, por la defensa de mis abogados, me capturaran en Chihuahua para no dejarme para dónde moverme, corresponde a la demanda de los empresarios aglutinados en Canacintra, en Coparmex y en Index. Los dueños del dinero mandan a los políticos en mi país y los políticos, en este caso los gobernadores de Chihuahua y de Tamaulipas, son quienes mueven, quienes designan al fiscal general del estado. Este recibe órdenes de ellos y por lo tanto las cárceles les pertenecen. El próximo lunes a las 10 de la mañana tendré audiencia. Ahora voy a luchar contra Chihuahua, no nada más contra Tamaulipas. Tengo audiencia a las 10 de la mañana el lunes y el miércoles nuevamente a las 10 de la mañana. Puros hechos fabricados por cualquiera que quiera hablar en mi contra. Si les caigo mal, Carlos Marentes, crúzate a Juárez, ve y pon una denuncia en mi contra, que ahorita el gobierno de Chihuahua está prácticamente de manera pública solicitando cualquier gente que tenga un rencor vivo en contra mía, que yo me haya casado con su esposo, que yo haya tenido un amorío con alguien, pero que quiera decir algo mío, aunque no tenga razón ni fundamento, seguramente integrarán una carpeta de investigación en mi contra y seguirán acumulando delitos. Han criminalizado mi lucha de una manera inadmisible. Han destruido mi vida, mi ejercicio profesional. Me ha prohibido la jueza de Tamaulipas viajar a Estados Unidos, donde viven todos mis hijos, mi esposo, incluso yo. Me tienen obligada a vivir por 2 años y medio en el estado de Chihuahua, cualquiera de sus 67 municipios. Eso no hace más grave que me violen el derecho constitucional a libre tránsito. Puedo vivir en 67 municipios, pues bravo, de un solo estado. Hay 32 estados en la República Mexicana y tengo doble nacionalidad.
En dos años y medio no puedo pisar Tamaulipas. En dos años y medio no puedo ir a la Junta de Matamoros. Está apelada esta resolución. Interpusimos el recurso pertinente, pero toda la prensa en Tamaulipas dice que yo llegué a un arreglo con la jueza para poder obtener mi libertad y que reconocí los hechos delictuosos. Ese es el manejo que le da la prensa, Hilda, por si quieres sentirte un poco menos mal del manejo que dices que le da la prensa a su lucha en Chihuahua. En Matamoros y en Tamaulipas, todo mundo en la prensa dice que yo acepté haber cometido los delitos y que yo acepté esta ridiculez que me impusieron de pagarle $3,300 a los supuestos agraviados, gente que ni conozco. Pero esta resolución está apelada. Yo no hice ningún convenio y no voy a pactar nunca con mis verdugos porque no he cometido ningún delito más allá que defender los derechos laborales de los trabajadores de Matamoros, Tamaulipas, de los de Juárez y ahora los de Reynosa. Me parece que esta guerra en la que estamos sumidos, cuando los escucho, pareciera una guerra permanente, constante e interminable. Vemos la lucha de César Chávez, hablamos de la lucha de Martin Luther King, hablamos de todas las luchas y seguimos igual, parece que no avanzáramos. Yo sigo viendo la discriminación, sigo viendo el abuso hacia los trabajadores indocumentados, sigo viendo el abuso de las empresas extranjeras en contra de los obreros y obreras de la franja fronteriza. Sigo viendo el abuso del gobierno mexicano de precarizar aún más o privar de la oportunidad de tener trabajos a los mexicanos y mexicanas que habitan en el centro y sur del país para que sean ellos los que migren y si no pueden cruzar Estados Unidos, conviertan a las fronteras como Ciudad Juárez y como Matamoros y como Nuevo Laredo y como Tijuana y como Mexicali en los pequeños Estados Unidos, donde los propios mexicanos pelean con mexicanos que no logran cruzar al extranjero, con hondureños, con guatemaltecos, con cubanos, y que nuestra raza, la hispana, se está dividiendo y destruyendo cada día más. Estamos siendo acorralados, nos han robado todo, absolutamente todo, hasta la dignidad. Lo único que no nos han logrado arrebatar con este sistema de trabajo, que es el mismo que utilizaban desde los finales de los 60s y los 70s, con los estudiantes que se rebelaron en el 68, con la Liga 23 de septiembre. Ahora es contra los activistas de los grandes proyectos, quienes han sido asesinados varios, contra mí, que soy abogada de trabajadores y que he logrado organizarlos para que luchemos de acuerdo al supuesto T-MEC, que nunca se cumplirá en mi país, denlo por hecho, porque en mi país es letra muerta, por la libertad y democratización sindical, porque los trabajadores dejen de depender de centrales obreras como estas que he enumerado anteriormente. Ya generaron nuevas centrales obreras que ahora dependen de senadores de Morena. Ahora tenemos a la CATEM, que está patrocinada por el senador Monreal. Ahora tenemos a la nueva central que también fundó el señor este que vivió tantos años en Canadá, acusado de corrupción contra los mineros y que ahora es senador, que tiene una nueva central obrera que está favoreciendo al gobierno federal con algunos contratos colectivos de trabajo, desplazando a los que ya existían, pero también incluyen charrismo. Están queriendo utilizar de nuevo a los trabajadores como están ahorita en Nuevo Laredo para que se afilien a esta organización obrera de la CATEM y se libren de lo que tan asqueados están de tolerar durante tantos años, que es la CTM, y que voten y seguir creciendo un partido que parece que le van a cambiar las siglas. Yo he estado perdiendo hasta la esperanza. El hecho de que unos trabajadores que se van a llevar solo $900 a su casa semanalmente, si es que no tienen crédito de Infonavit, porque los que tienen crédito se van hasta en ceros, $0, trabajan para pagar el techo de sus hijos y tienen que tener actividades alternas los fines de semana para poder sacarlos adelante.
La CTM se lleva en Matamoros, Tamaulipas, el 4% de las percepciones ordinarias, es decir, el salario semanal de los trabajadores, del tiempo extraordinario que se ven obligados a laborar con esos salarios tan precarios, del aguinaldo, de las vacaciones, de la prima vacacional, del reparto de utilidades, del bono anual, de todo lo que perciben los trabajadores, se lleva el 4% la CTM. De ese 4% que son millones, yo considero que en Matamoros rebasan los 700 millones de pesos anuales, se lleva el 70% la CTM y deja para los líderes charros, para los que trabajan para las empresas y no para los trabajadores que los sostienen, el 30% para que se quede en la plaza local y, por supuesto, se distribuyen migajas para los trabajadores y la mayor parte de este dinero va a seguir enriqueciendo a los líderes exclusivamente y no a los trabajadores. Es inadmisible lo que está pasando. Muy probablemente pueda ser privada de mi libertad porque los actos arbitrarios nunca vamos a poder evitarlo los activistas. Yo no soy una piedra en el zapato para la industria maquiladora en Matamoros y Ciudad Juárez. Yo soy una montaña. Me otorgó la toma de nota para el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios, Movimiento 2032, una enemiga. Esa ayuda, estaba comentando hace unos momentos, de los congresistas de los Estados Unidos, son prácticamente lo que me tienen libre. Ya enviaron una carta, primero 60 y ahora 109. Agradezco mucho al congresista Chuy García, que ha estado coordinando y ha estado expandiendo aún más entre los congresistas de Estados Unidos mi situación, planteándola como lo que es la prueba más viviente de la primera violación al apartado 23 del artículo, perdón, del T-MEC. No hay respeto para la libertad y democratización sindical. Y como para que se legitimara el gobierno mexicano, pues sí me dieron el registro del sindicato, pero ahora me van a privar de mi libertad, además de estarme criminalizando a nivel nacional e internacional constantemente, fundados en mentiras, para que el movimiento histórico de los obreros y obreras de la industria maquiladora en el norte del país, sin precedente durante los últimos, yo me atrevería a decir que desde que la maquila fue conformada en México, desde entonces no había habido un movimiento tan importante. Nosotros en Matamoros no le quitamos 300 millones de dólares a la maquiladora, luchamos por primera vez de forma histórica, echándole toda la carne al asador para que se les pagaran porque en derecho les correspondían. Y ahora nos criminalizan a nosotros. Hay que preguntarle a los congresistas de los Estados Unidos cuándo han visto que un líder sindical, además de Napito, además de Elba Esther Gordillo, que por supuesto que tuvieron desacuerdos políticos directos con los presidentes de la República, fueran tan perseguidos como yo. No hay nada en el origen del dinero de mi familia que sea falso. Y ustedes viven como nosotros en el país del tío Sam. En cuanto me vieran un ingreso que fuera ilegal, ya estarían sobre de mí también. Somos una familia honorable con conciencia de clase, que he dedicado yo personalmente los últimos 2 años de mi vida a trabajar de manera gratuita en este proyecto de la libertad y democratización sindical. Y me ha costado la libertad,
y me ha costado vivir con un miedo que no he podido controlar porque no estoy libre. Nada más me cambiaron de cárcel. Salí del penal de Tamatán y me mandaron a vivir a Chihuahua y me privaron el derecho, como a los migrantes, de convivir y de reunirme con mi familia. Vivo separada de mi esposo, de mis hijos. A él lo veo unos días sí y otros días no. A mis hijos casi no. Ahora nos hemos tomado una semana para apapacharnos porque no sé si el gobernador de Chihuahua el lunes o el miércoles también me prive ilegalmente de mi libertad. Los delitos que me imputan son falsedad ante la autoridad, que nunca la he cometido y no tiene el expediente ni un elemento para acreditarlo. Y por haber denunciado de lo que estaba hablando, pero en el paso ahorita, Rosemary, por haber denunciado en Ciudad Juárez de manera permanente a las empresas que no cerraron por la contingencia del COVID-19, especialmente la industria maquiladora y en este caso Electrocomponentes de México, una empresa que no es esencial y que el gobierno le ha permitido trabajar al 100%, solo clausuró una semana, no más. Y eso por todas las denuncias que estuvimos haciendo y porque murieron varios trabajadores de COVID, infectados de COVID. Tiene más de 18,000 trabajadores en Juárez y esta es la empresa que me acusa de privación ilegal de la libertad de 2 gerentes y personal administrativo en un total de 11 el día 20 y 21 de abril del 2020, en el que solo concurrí porque los trabajadores me conocen como activista en las redes sociales, saben que soy de Juárez, saben que estaba en Juárez. Por la pandemia me fui de Matamoros a Juárez para aprovechar a ver a mi familia. Y resulta que denuncié a esta empresa y ellos me acusan de haber privado de su libertad a 11 funcionarios de la empresa que estaban dentro estos días y que querían obligar a los trabajadores a firmar un convenio para irse a su casa con el 50% de su salario, con 450 pesos por semana. ¿Cuánto es en dólares? $20 por semana. Los querían obligar a irse con ese salario a su casa. Y les dije que no firmaran ningún documento, que la Secretaría del Trabajo, la Secretaria del Trabajo, perdón, Luis Alcalde, que el Presidente de la República, que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, habían declarado en ruedas de prensa que no podían mutilarle sus salarios a los trabajadores, que debían pagarse los íntegros durante la emergencia sanitaria. Los patrones alegaron mucho, pero legalmente así lo establecieron. Ellos lo dijeron. Y como fui a atender la asesoría que me pidieron gratuitamente, y fui y les dije, no firmen por el 50%, les deben pagar el 100%. La Junta de Conciliación y Arbitraje de Juárez simuló la firma de un convenio en sus instalaciones para engañar a los trabajadores de que la autoridad lo estaba sancionando ese convenio, que finalmente no hicieron efectivo porque a la semana se dieron cuenta que toda la maquila siguió trabajando. Esta fábrica me acusa de privación ilegal de libertad y del ejercicio indebido de un derecho. Esto es por lo que voy a tener audiencia el 9 de septiembre y esa es una segunda oportunidad que Chihuahua tendrá para privarme de mi libertad. Aunque sea ilegal, aunque la resolución que hizo para suspender el procedimiento la jueza de Tamaulipas de decirme salga de Tamaulipas, nunca se ha visto algo así. Creo que desde la época de la Inquisición no se veía una resolución de esta manera y la han aplaudido bastante. Pero gracias a que no solo los congresistas, porque los congresistas no intervinieron por mí, intervinieron por ustedes, por todos los hombres y mujeres de más de 45 organizaciones que en Estados Unidos dirigieron cartas al Congreso, a los congresistas de los Estados Unidos, de Norteamérica, a todos ustedes que están sentados en esta rueda de prensa, les debo mi libertad porque son ustedes, a través de mis hijos, que han luchado a brazo partido, al igual que mi marido, quienes me han mantenido fuera, los compañeros de los colectivos de la Ciudad de México, de Matamoros, de Mexicali, de Ciudad Juárez, y a todo el que ha luchado por mí, muchísimas gracias. Creo que debemos continuar en esta lucha
pero que se va aproximando la hora de que se respete la libertad y democratización sindical de los trabajadores. Y a los congresistas estadounidenses, a los canadienses, se les hace muy fácil decir que se respete la libertad y democratización sindical en un país como México, que nunca la ha tenido, donde siempre se ha vivido bajo la represión de si quieres cambiar de sindicato, te jodes, de si quieres cambiar de sindicato, te despido, te pongo en una lista negra y no te doy trabajo. Ahora, a estas condiciones, tenemos que sumarle que a la maquiladora le permitió el gobierno federal y los estatales despedir a todos los trabajadores vulnerables. Primero los ubicaron a los enfermos, a los que tienen diabetes, a los que tienen hipertensión, a los que tienen padecimientos cardíacos, respiratorios, renales, enfermedades degenerativas crónicas, degenerativas y mortales, y cometieron el crimen de lesa humanidad. Eso hizo la maquila y lo permitieron los gobiernos, de despedirlos. Los dejaron sin atención médica porque dejan de tener seguro social a los 52 días del despido, y además los metieron en una lista negra y nadie les da trabajo. Eso es lo último que nos ha dado la maquila en el norte de México, permitido por nuestro gobierno mexicano. Así que muy probablemente ni 100,000 cartas de los gobernadores o los congresistas norteamericanos van a permitir que yo siga libre, porque soy una enemiga de Estado denunciando estas condiciones de precariedad, estas condiciones inhumanas en las que tienen viviendo a nuestra gente en México las empresas transnacionales. Susana, muchas gracias por invitarme, creo que ya me pasé. Gracias, Susana. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Susana. Y ahora tenemos al compañero Fernando García. Now we have Fernando García, the founder, director of the Border Agriculture Workers. And I'd like to apologize because the signal for this Zoom conference is very weak. It's not everybody's fault. It's the system. So I'm sorry for the technical problem. But it's the Zoom. Fernando, he's from Mexico City. He went to the National Autonomous University of Mexico. In 1998, he moved to El Paso, Texas to join the Border Rights Coalition. But then a year later, he founded the Border Network for Human Rights. Since then, Border Network for Human Rights has spent the last 21 years fighting for human rights in the border region through his very unique community approach. Garcia has directed many border campaigns focusing on human rights, including for border enforcement accountability, and other important campaigns, the new Ellis Island dialogues, the Hugs Not Walls campaign, and many others. He will speak about that, and he will, you know, he will tell you what's going on in the border in regards to the situation war by the Trump administration against the port. Adelante, Fernando. Buenas tardes. Thank you, Carlos, for the invitation. Thanks for opening the opportunity to share some of the struggles of our border communities and our families along the U.S.-Mexico border. I'm going to try to be very short and precise. You know, I think the way that experience in organizing along the U.S.-Mexico border had taught us in the last 22 years working here, it is at the border where the character of the nation is being defined, for good or for bad, at the end of the day. I mean, you might remember the Ellis Island. I mean, for many people, Ellis Island became the ideal of America. No, I mean, the pursuit of happiness and freedom and the poor masses, immigration coming into the United States to build this country. Well, I mean, the US-Mexico border is gonna become that reference in this new century.
It is debatable if it's going to be for good or for bad, but let me talk about what I believe had happened, what is happening at the U.S.-Mexico border, first in general terms. As I say, the character of the nation will be defined by these terms. What we see at the border, and it is important to say this, I mean, because the farther away you are from the border, the more chaotic it looks like, but I think what we have at the border is the conjunction of evil systems and systemic problems of this society, coming all of them together at the U.S.-Mexico border. And I might talk about some of them more specifically, but let me list them. The first one is what we call the militarization of the U.S.-Mexico border. The second one is the criminalization of immigrants in border communities, happening like never before. The third one, it is this ideological white supremacy racist ideas about people of color, especially immigrants from the South. And finally, poverty. And when I say poverty, it's more like the result of a system that protects the capital and the wealth of some, and left many people unprotected, unable to cover the basic needs. All of those systems are coming together at the U.S.-Mexico border. But let me focus more in some of the discussions that had happened within our peers and partners around the U.S.-Mexico border, around this idea of the border being a militarized zone. In the last 30 years, it's fair to say that the U.S.-Mexico border has become one of the most militarized zones in the world. I think we're third or fourth already, behind North Korea and other borders, has the most militarized areas in the world. How this happened in a nation that's supposed to embrace freedom, liberty, and democracy? How we became pawns on this chess play, both by Republicans and Democrats, where our communities were thrown under the bus. I mean, at the border, you will see that in some of us and some of our peers called that we live under an occupied zone. And how this militarization is expressing along the U.S.-Mexico border. First, let's count the money. By 2018, $14 billion were spent for immigration enforcement at the border, only for enforcement for ICE and Border Patrol. We had close to 23,000 Border Patrol agents, well armed, allocated at the U.S.-Mexico border. And we had deployed, they had deployed, the system has deployed national, thousands of National Guard elements, military already, at the U.S.-Mexico border. In top of that personnel, they've been more than 800 miles of fencing and border walls being constructed, 12,000 underground sensors along the border, 170 aircraft, 8 drone systems in our skies, 84 water vessels, many of them heavily armed, 40 mobile surveillance systems, 173 remote surveillance systems, 9,000 night vision goggles, 6,000 thermal imaging technology, and dozens of checkpoints along the border, within the 100 miles of the border, and not mentioning dozens and dozens of immigration detention centers where children and immigrant families are being incarcerated, mistreated, and dehumanized. If that was not enough, I mean, this has been the buildup for the last 3 years. If that was not enough,
Trump administration came to El Paso to announce or to declare the border has a national has a national emergency zone. And with that, Trump administration deployed 5,000 active duty soldiers like never before. I mean, we're asking about soldiers being trained to go to Afghanistan, to Iraq and other unfair wars, and they've been brought to the border. Never happened, at least at the border, never happened that before. And we actually warned through our many years of work at the border, warned our friends and activists in the rest of the nation in the past that they should pay attention to what was happening at the border, because if they didn't, then the border will become the nation. And now you saw what happened in Portland a few days ago. Can you identify what was the first line of aggression against the protesters in downtown Portland? Who was the agency leading that charge? It was the Border Patrol. Obviously, they've been tested at the border, and now they've been deployed in the interior as a part of this, now what I call militarization of the United States. The militarization of the response to the protest in the United States. I mean, they had learned very well at the border. What had been the impacts of this massive enforcement in terms of our families and our communities? Let's remind ourselves that along the U.S.-Mexico border, there are almost 13 million people living. Many of them citizens, many more of them part of mixed legal status families. But let's remember that the border, it is not a piece of land in the desert. Actually, it is populated. We have communities that are vibrant with a lot of commerce, a lot of relationship between Juarez and El Paso, San Diego, Tijuana, Brownsville, Matamoros. I mean, there are historic links and relationship of communities, not only in terms of commerce, but also in terms of cultural relationships and family relationships. That is what the border is. However, this militarization had caused major, major problems, especially in the mobility of the people within this region. I mean, we are essentially trapped. Wherever you go, you have the potential to be searched, stopped by Border Patrol agents, especially if you look like me or if you look like an immigrant. So it is an area where racism and xenophobia, it is the policy and the practice. I mean, that is the policy and the practice of Border Patrol, but also ICE and many other law enforcement agencies. But also, this is the region, this is probably the only place, I would think, in America where constitutional rights appear to not to exist. I mean, again, we're having millions of people under this exceptional area where constitutional rights appear not to exist. And I'm talking about the intentional narrative promoted. I mean, that's false narrative that immigration enforcement had all the power and that members of our community do not have rights. I mean, that has been an intentional false narrative promoted by not only this administration, but other administrations. And I'm not talking about going into the interior of the United States. I'm talking about downtown El Paso, downtown Brownsville, universities along the U.S.-Mexico borders, high schools being subjected to this xenophobic vision of the nation. And again, I mean, violations of the 4th, 5th, and 6th Amendment rights by federal immigration institutions have become the norm, have become systemic. Actually, it's a pandemic. And if that was not enough, I mean, if the violation of constitutional rights of border residents was not enough, then we have the use of excessive force by all of these agencies.
we can name dozens and dozens of people being shot and killed by Border Patrol and ICE agents and by police departments along the US-Mexico border. We can also mention how on average 500 immigrants die in the deserts and in the mountains trying to cross the border, looking for a better life. But they are dying because of intentional policies, strategies that are pushing them into the rivers, into the mountains, where they're essentially, they don't have an option, it's very dangerous, and they die. So we have communities living in fear of enforcement institutions, those enforcement institutions that are supposed to protect them. So how can we explain the fact that high school students are find themselves questioned by Border Patrol? How can we explain that US children born in the United States, when they see a Border Patrol agent, they run, right? I mean, how internalized the control of the communities have become in a region? So if this is not a human rights crisis, what it is? And who is the response? I mean, and whose responsibility is to fight against this? I think those are some of the questions that we're trying to answer. Actually, we are answering that question. The Border Network for Human Rights had been organizing in these along very clear lines. And I would like to conclude saying that that indeed, if this border is gonna define what the nation is gonna be, count that border communities and immigrants will be an active participant in defining how the nation will be, because we're gonna reject the idea that this nation destiny is to have children in cages, separated families by enforcement, rejection of refugees and asylum seekers, the construction of futile and hateful border walls, the treatment of our communities as second-class citizens or third-class citizens. So we refuse to say that that's gonna be the destiny of the nation. We are organizing, but we're not organizing a march, only a march. We're not organizing a protest or only a protest. We need to organize community structures to fight for social change, for the country and the America that we want and that we deserve. And we have been able to build a permanent community structure with hundreds of families come together to fight for the rights, to fight for a better future, but specifically to fight for their families. That's what Border Network is about. We are a self-sufficient, autonomous organization that actually provides the space for a voice, for that voice, that necessary voice of border residents and immigrants into the national debate. So we'll leave it like that. I know that there are many other issues and topics. El Paso became the epicenter of this anti-immigrant agenda by the Trump administration, but it's also the epicenter of the resistance. As you see with our panelists, you can see that many things are happening in our community, and a good thing is happening, that we're working together. Doesn't matter what is the issue, we understand that at the end of the day, either we do it together, or we're gonna fail if we do it alone. So I will wrap it up there. So thank you again for the invitation. Thank you, Fernando. Unfortunately, we don't have time to open the discussion to the participants. So we're gonna ask Laura to guide us what is next from this very important panel, very informative and very good panel. So Laura, and thanks everybody for their participation. I'll give you the lead, Laura. Laura, you need to unmute.
Still can't hear you. Can you hear me now? Yes. Okay, it's not an advertisement either, okay? Okay, les quiero dar muchas gracias a todos, a Fernando, a Susana, a Hilda y a Rosemary por sus palabras tan conmovedoras y nos dieron mucha información y también mucha inspiración. Pero también, Carlos, te quiero, hermano, eres como un hermano para mí. Nos conocemos de los años de los Texas Farm Workers y gracias por haber organizado este panel. That was translated, right? So I don't have to say it in English. Well, I just wanted to thank all the panelists. I thought their words were very informative. They were very inspirational and they were very moving. And I really want to thank Carlos because he's like a brother to me. We've met during the years of the Texas Farm Workers when they were organizing for a union back in the 70s. So thank you, Carlos. I just want to let you guys know that the next panel will be September 17th. And this time we're going to Agua Prieta, Sonora, and Douglas, Arizona. And please, all this information, all this inspiration that we heard today, let's use it to get Trump out of office. Thank you.